Tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo mate al rey. Estamos en un octubre, en una primavera que bajo el efecto de la niña, aún es un poco helada, pero solamente helada en este hemisferio eh, del planeta, porque en una lejana playa de Malibu, California, específicamente en Escondido Beach, se encuentra nuestro director, el. Inextinguible de Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, muy bien, licenciado acá, eh, disfrutando, como siempre, siempre, relajado y esperando cada semana este momento para compartir con ustedes y sus invitados y tratar de llevar este programa a, a, al top ten al menos dentro de los podcasts políticos eh, de Chile. Bueno, eh, eso es una gran aspiración y sin duda alguna que llegaremos a eso porque estamos hoy día con un invitado internacional, don Sergio. O okay, para usted hablar de internacional yo sé que es difícil, es un hombre tan cosmopolita, pero para nosotros que somos sencillos eh, ciudadanos de a pie, porteños para más remate, es sin duda alguna un invitado internacional. Él tiene la camiseta de Mate el Rey, ya son varias las entregas en las cuales nosotros, nosotros hemos tenido la posibilidad de... Conversar con él. Él se encuentra en un barrio, en un antiguo barrio obrero que una vez lo señaló, pero como la memoria me traiciona, no lo recuerdo exactamente en el centro de Londres, la capital del Imperio Británico. En el este, en el este, este en el, el este, este, en el este de la capital del Imperio Británico. Él es militante de la Internacional Comunista Revolucionaria In... ¿sí? y él se llama Jorge Martín. ¿Cómo está Jorge? Bien, bien, muy bien. Un placer estar con ustedes otra vez desde, desde la, el otoño londinense. Lo Ah, otoño, lo por supuesto. Qué bien, qué bien. Todo todo. Lindo, ne ya. Neblina, neblina, totalmente. Esta mañana eh, había neblina en el parque, ahora ya se ha despejado y, y tenemos un, un día nublado de otoño clásico. Ya. Yeah, Al estilo yeah. Jack el Desperivador, oh. en ese ambiente se encuentra Jorge Martínez. Sí, en, pues ahí eh. eh, hey, pasan tantas cosas, licenciado. Eh, exactamente, exactamente. Bueno, comenzamos. ¿Cuál <laughs> ha sido el tema <laughs> por el cual... Hemos invitado a Jorge. Son varias cuestiones, pero todas aquellas están vinculadas con la guerra, con la guerra en Europa, con la guerra en el Medio Oriente, y especialmente por cuanto el próximo domingo eh, se cumple un año de el levantamiento popular palestino que encabezó, que se expresó a través de, un, de, de una acción militar de Hamas en Gaza. Esta acción militar tuvo como consecuencia a una represalia brutal por parte del de Estado de ocupación de Israel, quien eh, des ha desplegado durante lo que ha pasado este año una acción genocida arquetípica, probablemente después de los crímenes de los alemanes en Europa en la década del 30-40, durante la Segunda Guerra Mundial, es probablemente de las acciones genocidas de mayor envergadura de mayor crudeza. En el mundo no hemos acostumbrado a ver eh, escuelas bombardeadas, niños asesinados, civiles bombardeados. Realmente las imágenes que provienen de las acciones militares desplegadas por Israel en contra del pueblo palestino ofenden los más caros principios y valores eh, de la humanidad. Y aquellos eh, nos revelan precisamente que no son con normas jurídicas, con grandes acuerdos internacionales, con un edificio de las Naciones Unidas, cómo se resuelven estas cuestiones, sino que no cabe duda alguna que es la profunda crisis del orden capitalista mundial el que está eh, motorizando estos atroces crímenes que actualmente adquieren los rasgos inconfundibles de una guerra regional. Israel ha atacado el Líbano, Siria, está obviamente atacando además a Irán. Y si a esto sumamos el prolongado ya... Más de dos años y medio, eh, inicio eh, de la guerra en, eh, en Ucrania, tenemos un contexto que probablemente don Sergio Jorge eh, se acerca a aquello que siempre ha estado en la sombra eh, de las reflexiones políticas eh, y que tiene que ver con la inminencia de una tercera guerra mundial. ¿Cómo ves el escenario internacional, Jorge, a este respecto? Bueno, son, son realmente muchísimas cosas ¿no? que has tocado brevemente y que habría que desarrollar. Yo, yo empezaría por, por una, ¿no? Eh, como decías, es el primer aniversario de los ataques del 7 de octubre, que han llevado a un año prácticamente, ya se cumple el, el lunes un año, de ataques brutales por parte de las fuerzas de defensa de Israel, del ejército israelí, contra la población civil de, de Gaza, ¿no? Porque bueno, tú, tú sabes que en el Viejo Testamento dice un ojo por un ojo, un diente por un diente, ¿no? Pero si calculamos la cantidad de muertos que ha habido en, en Gaza en este, en este último año, se podría decir que es que es que un, un, un muerto por 250, una cosa así, 250 por uno, ¿no? Porque las cifras que, que se han dado, ¿no? La cifra oficial de muertos del de Ministerio de Salud de Gaza son, son de más de 41.000 personas eh, muertas directamente, decenas de miles de heridos. Eh, la mayor parte de las infraestructuras y edificios de la Franja de Gaza destruidas totalmente. Eh, escuelas, hospitales, eh, pero también otro tipo de infraestructuras, ¿no? la red de alcantarillado, de agua, de electricidad, de, 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 todas las infraestructuras, millones de personas desplazadas, no solamente una vez, sino varias veces, ¿no? Los israelíes dicen por ahora muévanse para aquí que vamos a bombardear, bombardear, ahora muévanse para allí, luego bombardean en los sitios que se suponen que eran seguros, un, un, una campaña totalmente brutal que, como tú dices, tiene un carácter genocida, ¿no? Es decir, la, la idea de exterminar o expulsar totalmente al pueblo palestino. De esta, de esta pequeña franja de, de Gaza. Hace un, unas semanas, en el periódico The Lancet, que es, que es la revista de la, de la, del Colegio Médico Oficial de aquí de Gran Bretaña, se publicaba una carta de varios, varios doctores, algunos de ellos que han estado en la franja de Gaza, y ellos hacían una extrapolación de, de la cantidad de muertos. no Decían, la cantidad de muertos oficial registrada es de 41.000. Pero si tenemos en cuenta otros conflictos, la cantidad de gente que pueda haber que todavía no han encontrado, la gente que ha, ha podido morir por enfermedades que de otra forma se hubieran podido curar, la gente que va a morir de hambruna, de epidemias, etcétera, etcétera, ellos calculaban que el coste total hasta ahora de, de la guerra, de, de, del ataque brutal contra Gaza, podría alcanzar 186.000 muertos, ¿no? Eso so no es una cifra, digamos, científica, sino una extrapolación comparando con otros conflictos, pero bueno, que nos da una idea de, de la brutalidad de este ataque, ¿no? El ejército más tecnológicamente avanzado de Oriente Medio, con el apoyo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de todas las potencias imperialistas, eh, contra un pequeño, una pequeña franja ¿no? limitada geográficamente, sin ninguna posibilidad de defensa. No, no es que los palestinos estén totalmente eh, eh, desarmados, ¿no? pero en comparación prácticamente no tienen ninguna forma de defenderse. Y además el ejército israelí ha utilizado una doctrina de guerra en este ataque que ha aumentado el listón de la cantidad de civiles, de víctimas civiles que ellos saben que van a causar por cada un objetivo militar que ellos tienen, ¿no? Es decir, para matar a un activista medio de Hamas. Están dispuestos a matar, digamos, a 200 civiles. Eh, que eso no tiene nada que ver ni siquiera con las reglas generales de la, del derecho internacional de, ni de, de las guerras burguesas normales y corrientes, ¿no? Es decir, una masacre total. Y e incluso a pesar de todo esto, ¿no? Un año después, eh, las potencias imperialistas se mantienen firmes en su apoyo irrestricto a Israel y a su supuesto derecho de autodefensa, ¿no? ¿Qué significa esto? Y le siguen suministrando armas. Eh, baterías antiaéreas, eh, armamento, munición y, y ayuda económica. La última ayuda es de, de creo que son como otros ocho millones de dólares por parte de Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. No no hay un... y, y de hecho Israel no podría llevar adelante esta campaña ni la agresión contra otros países, ¿no? Eh, que en las últimas semanas ha bombardeado a Irán, a Siria, al Líbano y a Yemen. O sea, cuatro países soberanos han sido, han visto sus fronteras violadas eh, por, por, por esta potencia agresiva de Oriente Medio. Además, ha, hemos empezado, hemos visto la, el inicio de la invasión terrestre del de Líbano, que ha sido precedida por dos, dos semanas de bombardeos aéreos, que han provocado ya más muertos que la invasión del Líbano por parte de Israel en 2006. Ha habido ahora más muertos, que son, creo que son. Última cifra, 1890 o una cosa así, pero aparte, un millón de desplazados en el Líbano, país que tiene una población de 6 millones de personas. Eh, y como digo, todo esto no se podría dar sin el apoyo militar, económico y político de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de las demás potencias imperialistas. ¿no? A pesar de que ellos protestan, ¿no? dicen, no, bueno, pues no queremos que haya una guerra regional o conténgase un poco, pero a la hora de la verdad, Netanyahu sabe que cualquier cosa que él haga, eh, incluso si es lo contrario de lo que le están recomendando eh, Israel eh, Estados Unidos le va a apoyar irrestrictamente, ¿no? Entonces esta es la situación que, que tenemos, no. Además una situación que ha radicalizado a una, un sector muy grande de jóvenes y trabajadores en, en Occidente, en los países capitalistas avanzados, que hemos visto las acampadas en solidaridad con Palestina de los estudiantes en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en otros países, manifestaciones muy grandes en todos los países, eh, pero lamentablemente como tú comentabas, ¿no? la, las guerras, guerras imperialistas no se paran solamente con manifestaciones ni con apelaciones. ¿no? Eh, en realidad, esta guerra hunde sus raíces en la propia existencia del sistema capitalista, del imperialismo y, y de su crisis eh, que está viviendo ahora. ¿no? Entonces, yo creo que hay que, hay que centrar también la, la, las fuerzas en esto, ¿no? en la explicación de que bueno, si queremos la paz, hay que luchar por abolir este sistema agre agresivo. Imperialista capitalista a principios del siglo XXI. ¿no? Risenberg quería hacer una pregunta, lo vi gesticulando al borde de la cancha. ¿Quería hacer algo? Sí, pero que, 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 que es totalmente offside porque Jorge siguió hablando de varios temas. La verdad es que yo quería hacerle una, una pequeña pregunta. En el paso por Gaza hay un libro que es de entrevistas de Oriana Falachi, se llama Entrevistas con la, la historia". historia. Falachi, que es muy pro israelí judíos declara su admiración por Golda Meir y su desprecio por Arafat en ese libro, pero en la conversación con Golda Meir, Golda Meir dice que Gaza para ellos no es negociable, que Gaza va a ser parte de Israel y que los palestinos tienen que salir de ahí, eso lo dice ella en ese tiempo. ¿Por qué Israel salió y dejó a Gaza en el 2005? ¿Qué es lo que ha cambiado en relación a ese momento que Israel retira sus fuerzas de Gaza? Ahora que realmente está retomándolo y avanzando hacia el día, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en, el, en la situación sí. internacional? Sí, eso es interesante, ¿no? Yo creo que el, lo que hemos visto desde el último año es un poco el resultado de, del colapso de los acuerdos de Oslo, ¿no? Los acuerdos de Oslo y Madrid que se llegaron en el 90. 91, 92, después de la caída del estalinismo hubo una presión a nivel internacional para la, resolu digamos, la resolución pacífica de, de los conflictos que había, ¿no? África Irlanda del Norte y también Oriente Medio. En aquel momento, el, el imperialismo de Estados Unidos puso enorme presión sobre Israel para que hicieran algún tipo de concesión, aunque fuera formal, a la idea de un Estado palestino y que a cambio de eso, pues, habría un, un, un proceso de paz. Y la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes. Es una cosa que beneficia a Israel en términos de comercio, inversión y demás. ¿no? Y eso llevó posteriormente a los, a los acuerdos de, de Abrams, ¿no? eh, que, que pla planteaban esta cuestión de la normalización. Pero obviamente en estos últimos 30 años eso se ha demostrado que era una farsa total, ¿no? porque la, la, el territorio que se dio a la autoridad, la llamada autoridad palestina, territorio de Cisjordania y de Gaza. Es un territorio totalmente inviable para construir ningún Estado, pero es que además Israel se reservó el, el derecho de tener jurisdicción sobre grandes partes de Cisjordania. Cisjordania es una, una zona así como alargada, ¿no? Pero dentro hay como un montón de islas. Eh, conectadas por carreteras y, y donde están los colonos judíos ¿no? de esa zona, que son, creo, creo que ahora son ya 700.000, 700 no, no, no recuerdo exactamente la cifra, pero que han aumentado muchísimo y que están bajo jurisdicción directa y militar de, de Israel. ¿no? Es decir, eso no tiene ninguna viabilidad. En realidad, lo que los israelíes querían, eh, lo que lo, eh, la clase dominante de Israel quería, era tener una autoridad palestina que les sirviera como policía subordinada. Para mantener a los palestinos bajo control, ¿no? Y ahora eh, hemos llegado a una situación con, con la victoria electoral de Hamas en, en Gaza en 2006 eh, y, y el, period, el último el desprestigio enorme de la autoridad palestina en que eso ya ni siquiera tiene ninguna función para nadie, ¿no? En 2005. A cambio de, de la existencia de la autoridad palestina, lo, los israelíes tomaron una decisión que fue bastante violenta, ¿no? Que fue la, la retirada de los colonos eh, judíos en, en el territorio de Gaza, que llevó a un enfrentamiento fuerte, ¿no? Porque esta gente no se quería ni ir. Entonces los sacaron y dijeron, bueno, pues a cambio de esto tenemos una autoridad palestina que nos controla, nos, no, es como una policía cipaya, ¿no? Una policía sí. subordinada de Israel para, para el... controlar a la. Ajá. Y, ¿Pero qué pasó? Que, que eso fracasó totalmente, ¿no? Porque finalmente, ¿qué, qué es lo que pasó? La autoridad palestina, eh, el grupo de Fatah, ¿no? De Arafat, quedó totalmente desprestigiado, lógicamente, eh, jamás apareció como una alternativa más radical, que en un momento dado el Estado de Israel también eh, lo permitió, ¿no? Eh, una alternativa más radical. Y entonces eh, esa situación ha colapsado totalmente, ¿no? En unas encuestas de opinión del mes de septiembre del año pasado, o sea, antes de los ataques del 7 de octubre, ya decían que la inmensa mayoría de los palestinos estaban en contra de los acuerdos de Oslo, que pensaban que vivían peor que antes de los acuerdos de Oslo y que estaban a favor de una la, la única solución que veían era la resistencia armada contra Israel. ¿no? Entonces eso es lo que lleva justamente a esta, a esta situación. ¿no? Los, lo, los ataques del 7 de octubre fueron precedidos también, si, si ustedes se acuerdan, de la intervención de Netanyahu en, en la ONU justo hace un año en la Asamblea claro. General, donde él... Él presentó ese mapa ¿no? de la normalización de Oriente Medio tal como él lo veía, es decir, el acuerdo con, con Arabia Saudita de reconocimiento del Estado de Israel significaba la desaparición del problema palestino del mapa. ¿no? Ya los palestinos quedaban totalmente fuera y, y eso, fue, eso fue uno de los motivos que, que llevó a ese ataque del 7, del 7 de octubre, no la, la, la sensación correcta por parte de los palestinos de que su, su asunto no derechos nacionales de los palestinos quedaban ya totalmente sepultados para siempre y nunca más iba, se iba a poder plantear la, la cuestión no hay una característica que tiene el movimiento de apoyo a la causa palestina se da acá en chile donde el movimiento eh, pro palestino es bastante importante inclusive llega a sectores de la burguesía no que parlamentarios de derecha como moreira o chaguán que se pronuncian en favor de la causa palestina. Y sin embargo, dentro de dicho este movimiento hay también una decisión que es bastante notoria entre aquellos que se alinean detrás de la Autoridad Nacional Palestina de, y el programa de la coexistencia de los dos estados y un sector que ha ido emergiendo y que ha ido formulando cada vez con mayor autonomía un programa propio dentro de los cuales nos encontramos nosotros la idea de que la única forma de garantizar la liberación del pueblo palestino es mediante la destrucción del Estado de Israel y que tal cuestión solamente puede ser el resultado de una acción de lucha popular que no es, eh, como dice Silvio Rodríguez, que tanto le gusta a Reisenberg, fusil contra fusil, sino que es un enfrentamiento de clases entre el cual se combina, por cierto, el lanzamiento armado del pueblo palestino, pero también el proceso de viva lucha de clases que existe dentro del propio enclave imperialista de Israel. Y en ese sentido es la clase trabajadora de Israel que está integrada no solo que esa clase trabajadora no es sionista, ni es árabe, ni es judía, sino que simplemente es la clase trabajadora de Israel, aquella que en este momento tiene en un pie de cuestionamiento a Netanyahu. ¿Cómo se ve esa cuestión? Porque si bien es cierto, Israel, como tú dices en, en la nota que nosotros reprodujimos en el porteño, ve en Israel. A su único aliado incondicional prácticamente a nivel mundial, ¿no? porque todo el mundo se le van las cabras para el monte, como decimos acá, Jorge. Y entonces, no, como que no tiene mucho control de la situación, pero con Israel sí tiene un aliado incondicional, digámosle, un mocito para utilizar un lenguaje carcelario. ¿no? Él lo, tiene, lo tiene en Israel. ¿Cuál es el, eh, la incidencia que ha tenido este proceso de crisis política dentro de Israel en el desarrollo de la guerra? Sí, eso también es una cosa bastante importante, ¿no? Porque eh, volviendo a una pregunta anterior, ¿no? Que, que era sobre qué, por qué ahora la invasión del Líbano, en realidad tiene que ver mucho con lo que tú estabas preguntando, ¿no? Eh, por, ¿Por qué ahora se lanza Netanyahu a la invasión del Líbano un año después de, de la guerra de Gaza? Y es precisamente por ese motivo, ¿no? La guerra de Gaza, no, eh, el Estado de Israel no ha conseguido sus objetivos militares declarados, que eran dos, uno, liberar a los rehenes. Y dos, eh, destruir físicamente a Hamas. ¿no? Eh, Hamas no está destruida. De hecho, los propios militares israelíes lo, lo han dicho ¿no? eh, en cualquier zona, campo de refugiados, ciudad o, o región de Gaza donde se retira el ejército de Israel después de haber hecho una, una operación de limpieza. Las autoridades que vuelven a surgir son las autoridades de Hamas, ¿no? Tanto civiles, administrativas como militares. Y no han conseguido aplastar a esa organización. De hecho, un, un alto mando del ejército israelí dijo, eso es imposible, ¿no? La idea de destruir a Hamas no, no es posible y deberíamos de abandonarlo como objetivo militar. Y, y la liberación de los rehenes tampoco se ha conseguido. ¿no? Entonces, eso ha llevado a una situación dentro de Israel donde un sector cada vez más amplio de la población se ha opuesto a la dirección que Netanyahu está dando a este conflicto, ¿no? a, esta, a esta guerra contra Gaza. De hecho, hubo protestas enormes, ¿no? particularmente dirigidas por los familiares de los rehenes y, y cuál era la exigencia de esas manifestaciones era queremos una, un acuerdo, ¿no? Un, un acuerdo de intercambio. Ellos decían un acuerdo de todos por todos, todos los rehenes por todos preso los presos, por, a cambio de todos los presos palestinos, ¿no? Y eso es una idea bastante avanzada, ¿no? Que, eh, porque, o sea, tú has dicho antes... La clase obrera de Israel no es sionista, pero, pero en realidad eso no, no es exactamente correcto. ¿no? La clase obrera de Israel, en su gran mayoría, particularmente lo, los judíos, son, están dominados por la ideología dominante del Estado de Israel, que es el sionismo. ¿no? Sí. Y incluso en estas manifestaciones que llevaron también a una huelga general, ¿no? eh, una huelga general breve, ¿no? de como seis horas o una cosa así, que luego se desconvocó, pero que yo creo que es algo sin precedentes. ¿no? Un país que está en guerra, en un conflicto militar... Que haya un movimiento tan amplio contra la dirección política del gobierno, ¿no? Contra Netanyahu directamente, ¿no? Estaban diciendo, Netanyahu tiene las manos manchadas de sangre de los rehenes, él es responsable de la muerte de los rehenes y queremos que se vaya, ¿no? Eh, eh, esa gente que están participando en estas manifestaciones provienen en su mayoría de la base electoral del Likud, ¿no? El partido de derecha sionista que es el partido de, de Netanyahu. Pero estaban totalmente en contra de él. Eso es bastante significativo. No quiere decir que esa gente esté a favor de los derechos de los palestinos, ni. pero se están planteando la necesidad de un acuerdo de paz y un intercambio de los rehenes, lo cual es bastante avanzado. ¿no? Entonces, en esa situación, Netanyahu pierde su popularidad, ¿no? que ya estaba baja. Él sabe que si él pierde el poder en unas elecciones o lo sacan de alguna otra forma. Lo van a juzgar por sus numerosos crímenes, corrupción, escándalos, nepotismo, etcétera, etcétera. Puede terminar en la cárcel. ¿no? Entonces, él, desde su punto de vista estrecho de sus intereses particulares de salvar su, su pellejo, ¿no? eh, decide lanzar la guerra contra el Líbano, ¿no? mantener la, la idea de un enemigo externo al que hay que derrotar la unidad de, de todo el pueblo contra el enemigo externo y, y no solamente contra el Líbano, ¿no? ¿no? sino que él empieza a lanzar una serie de provocaciones injustificadas contra Irán. Uh -huh. primero el ataque contra la embajada de Irán en Siria eh, segundo, que es un, un escándalo desde el punto de vista del de derecho internacional segundo el, el asesinato de eh, Hanille, el dirigente de no primero el, el asesinato de Janiye dirigente uh -huh. de Hamas en, ¿En cuando Irán? estaba en Teherán en no, teherán, teherán. dentro de Irán no eso es como si dijéramos que que no sé que Israel que es que Rusia se le ocurriera eh, matar a Zelensky cuando estaba en Washington reuniéndose con, con Biden, ¿no? Por ejemplo. Eso lo hacen Entonces, los chilenos solamente, Martín. Los chilenos <laughs> se mataron a un embajador de... Exactamente. Eh, en Washington. Exactamente. ¿Cómo se llama? Eh, Peltier. Orlando, Letelier. Sí. Orlando Letelier. 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 Entonces, eso es un escándalo total. Una provocación a Irán, porque Netanyahu sabe que Irán tiene que responder de alguna forma a esas a esos, eh, provocaciones, ¿no? Y, y entonces lo que quiere es realmente una guerra regional. ¿Por qué quiere una guerra regional? Porque eso implicaría a Estados Unidos. Estados Unidos se vería obligado a intervenir, lo cual fortalece todavía más a Israel, le, le permite a Netanyahu mantenerse en el poder. De momento le ha funcionado, porque su popularidad ha aumentado en las encuestas, ahora ya no perdería las elecciones, pero claro, el problema es que una guerra eh, en el Líbano se sabe cómo se empieza no con unos bombardeos aéreos donde israel tiene una superioridad enorme con una inteligencia que ellos obviamente han estado eh, obteniendo durante años ¿no? desde 2006 han estado preparando esto pero una invasión terrestre no es una cosa para nada fácil no y no hay ninguna garantía ni siquiera de que israel vaya a ganar ¿no? en 2006 salieron, salieron derrotados ¿no? eh, del de líbano eh, Hezbollah es una organización militar mucho más fuerte que jamás, con un arsenal mucho más poderoso. Y estamos hablando también de una guerra, de, de la posibilidad de, una, de provocar una guerra regional, ¿no? donde, donde la cosa sería mucho más complicada. Pero a Netanyahu no le interesa nada de todo esto, ¿no? No le importa, quiero decir. La, la, la enorme destrucción que causaría una, una guerra regional en términos de vidas humanas, de infraestructura, el impacto que podría tener sobre la economía mundial. A él lo que le interesa es mantener su, su vida política, ¿no? eh, mantenerse en el poder y salvarse de, 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 irse, de ir a la cárcel. ¿no? Entonces, eh, uno Oye. se puede preguntar, ¿cómo, disculpa, ¿cómo es posible que un hombre, lo, lo, los intereses particulares de un, de un hombre... Loco, ¿no? O, o bueno, un psicópata, eh, determinen una, una cosa tan importante como una guerra regional, ¿no? Eh, a, a, en esa situación estamos. Dime. Bueno, efectivamente, esa es la pregunta que uno podría hacerse si uno la ve así. Yo fíjate que el conflicto no lo veo como lo ves perfectamente, podría ser una de las pocas veces en la vida en las cuales estoy equivocado y yo acepto eso. Podría ser. No, pues, sí, sí, me gusta la sencillez, ¿no? A mí me da la impresión que Israel toma la decisión de atacar Gaza, luego el Líbano, y está hace rato buscando la guerra con Irán, porque se dan cuenta que están en un momento en que hay un vacío de poderes internacionales y desde hace mucho tiempo Estados Unidos ha tenido la mirada en, en, en el Medio Oriente, ha destruido eh, Libia, lo hizo con Siria. Y apuntan a Irán. Y probablemente para Israel este es el mejor momento para ampliar y buscar esa guerra. Porque en estos momentos el aliado que podría tener Irán, siempre detrás de Irán, consideramos que estaba Rusia. Pero justamente en estos momentos Rusia está hace bastante tiempo. ¿Cuánto llevamos más de dos años y, do año y medio? Dos años y medio. Dos sí. años do año y medio. Y que la guerra aumenta, digamos, ya están siendo bombardeados territorio ruso. Netanyahu, que evidentemente las personalidades tienen un efecto en lo que ocurre, eso es innegable, pero yo creo que hay un movimiento mucho más grande y además está dentro del movimiento mundial que es hacia el choque entre dos eh, grupos eh, fuertes a nivel mundial. Y esta es la, es la respuesta de Estados Unidos e Israel en esa área. Y yo creo que ellos están a la ofensiva, no a la defensiva. Sí, pero yo creo que, que no, 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 yo no creo que te equivoques, ¿no? Yo creo que las dos cosas son compatibles. ¿no? Uno, uno son los intereses particulares de, de, de Netanyahu de mantenerse en el poder, pero en este caso de la invasión del Líbano coinciden con la opinión de, de, toda, la, de toda la clase de dirigente de, de Israel, ¿no? Por ejemplo, mientras que Gans dirigente principal de la oposición burguesa, estaba en contra, o sea, más bien estaba a favor de llegar a un acuerdo con Hamas sobre los rehenes, que Netanyahu deliberadamente saboteó, ¿no? ¿Sí? Eh, Galant, su ministro de defensa de Netanyahu, también estaba a favor de un acuerdo con Hamas sobre los rehenes, eh, o sea, en eso están en contra de Netanyahu, pero en relación a la invasión del Líbano están todos a favor no incluso el dirigente del partido laborista de israel también está a favor de, de la invasión del, del líbano por varios motivos no eh, ca cada uno por el suyo pero al final están todos a favor de hecho uno muchos de ellos decían no vamos, vamos a llegar a un acuerdo con jamás que nos permita prepararnos para esta guerra en el Líbano, ¿no? porque es más, más complicado la, el, mantener una guerra en dos frentes al mismo tiempo. Y también creo que tienes razón en cuanto a la situación de las relaciones internacionales. ¿no? Mira, en, en, yo diría que en los últimos 15 años el poderío de Estados Unidos a nivel internacional, pero sobre todo en Oriente Medio, ha retrocedido. ¿no? Ellos se ven como a la defensiva. Eh, en, ¿En qué sentido? Primero, durante lo que se vino a llamar las revoluciones árabes, aliados fuertes de Estados Unidos en la región cayeron sin que Estados Unidos pudiera hacer nada, por particularmente Mubarak en Egipto. Los saudíes vieron eso y dijeron, ah, bueno, pero entonces es que resulta ser aliado de Estados Unidos no te salva de, de, de una insurrección popular que te puede tumbar. ¿no? Entonces ahí se enfriaron las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos por otros motivos también, el petróleo, etc. Eh, después de eso tuvimos la guerra de Siria. Donde este Obama dijo: Aquí hay una línea roja, si se pasa esa línea roja, vamos a intervenir. Y bueno, ellos intervinieron, pero no con tropas directamente, eh, con tropas de tierra. Y eso llevó a que al final el que resolviera la guerra de Siria a favor de Assad fue Rusia, ¿no? una, una potencia enfrentada a Estados Unidos. Y Rusia hizo toda una serie de acuerdos con Turquía, con Irán, con Arabia Saudita, con Qatar para, para resolver esa guerra de, de Siria a su favor, ¿no? Después de eso, China intervino también y, y llevó a un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita que llevó al, al final de la guerra en Yemen, ¿no? Eso es algo inaudito porque China nunca tuvo un, un poderío en la región, ¿no? Y es algo inaudito que dos potencias como Rusia y China estén ahora, digamos, cortando el bacalao, bacalao o han, han hecho una parte de los arreglos en, en Oriente Medio que antes era una zona donde Estados Unidos no tenía ningún rival fuerte. ¿no? Entonces, yo, yo digo que eso también es, es una parte de lo que está por detrás de toda esta situación actual. ¿no? Estados Unidos tratando de volver a reafirmar su, su poder en la región y Israel viendo como una oportunidad para atacar a, a, a Irán. ¿no? Irán es un Israel. país que está a punto de tener armas nucleares y en el momento que Irán tenga armas nucleares va a ser mucho más difícil atacarle, ¿no? entonces qu quieren evitar que eso suceda. Quisiera hacer una observación en relación con este tema porque una de las virtudes que ha tenido el levantamiento de Hamas en contra del Estado de Israel es que ha repuesto en el terreno de la discusión política internacional el problema del armamento del pueblo. No, no nos olvidemos que hay muchos sectores del reformismo que cuando uno habla del papel de la clase trabajadora, piensan mecánica y sindicalmente y burocráticamente en una huelga, ¿eh? como que los trabajadores nunca pudiesen tomar las armas. Es más, como que no debiesen tomar nunca las armas. Inclusive hay, hay, hay quienes lo, lo, lo visualizan de esa forma. Eh, yo creo que una de las grandes virtudes que ha tenido esto es poder vincular como un levantamiento popular eh, con las limitaciones que tú, que tiene el levantamiento palestino y que la ha tenido siempre. direcciones... Burguesas, direcciones nacionalistas, pero direcciones de masas en definitiva, y que eh, le dan a carácter de estos enfrentamientos como un fenómeno de la lucha de clases. Eso es importante también subrayarlo, porque lo que, lo que está acá presente es lucha de clases. ¿Y por qué sostengo esto y me parece tan importante? Porque en un, en, de, en un lenguaje puramente idealista uno podría decir: eh, bueno, eh, ten, nos tendríamos que limitar a calcular quién tiene más armas y sabemos de antemano, como en los jueguitos de los naipes de Pokémon, quién va a ganar, ¿no? Porque el que tiene más misiles, el que tiene más aviones F-35, el que tiene más armas atómicas, gana siempre. Y esto no es así. ¿no? Se da un fenómeno, se ha dado muchas veces en la historia, que ciertos avances tecnológicos, ahora eh, del avance nuclear se pasó a la cosa de los drones, ¿no? que son misiles en definitiva mucho más direccionados, como que eh, se, se tratase de cuestiones que imposibilitan el desarrollo de la lucha de clases. vale decir, el armamento de Israel por sí solo impediría que los palestinos eh, se, se liberen esto es una idea que yo creo que ha sido cuestionada y que es un cuestionamiento muy importante que ha planteado, que ha tenido un costo enorme para el pueblo palestino, pero el pueblo palestino no tenía otro camino, como muy bien lo revela la observación que tú haces de este mapita que mostró Netanyahu. O sea, si no hubiese hubido, ha habido un 7 de octubre, el genocidio en Gaza hubiese ocurrido en idénticos términos. ¿no? Porque hay quienes sostienen de que esto es culpa de Hamas. ¿no? Jamás lo único que hizo fue alzarse en armas en contra de su opresor, que inminentemente y va a hacer esto con esta excusa o con, o con cualquier otra. Entonces, en ese sentido, y, y tiene que ver con lo que tú estás planteando, y, y esta es mi pregunta, hay, hay, hay sectores también en la izquierda, así, y que curiosamente son los mismos que vociferan el pacifismo, ¿no? Este pacifismo reformista, que plantean de que la solución a los problemas políticos, no solo a una gran escala, sino que inclusive a escala regional, en la misma América Latina, pasa por los, el alineamiento del BRICS, ¿no? Y como que en Argentina, por ejemplo, hay sectores que dicen, bueno, lo que tiene que hacer es que eh, Argentina eh, se tiene que alinear con con Rusia y con China eh, y que ese sería el debate fundamental, no como mi ley que quiere que alineen con Estados Unidos. Y en general Brasil, en México también existe la misma discusión. Hay muchos que están diciendo, uy, qué interesante lo que está haciendo Putin. E inclusive es una especie de ceguera bastante parecida a la estupidez, ¿no? De, de considerar a Putin un confeso anticomunista, ¿no? Confeso anticomunista, como que fuese de alguna manera un, un agente eh, de lucha popular antiimperialista, ¿no? Entonces, eh, mi, mi pregunta va por ese lado. ¿Cómo, cómo, cómo enfrentan ustedes, eh, como, como grupo, como corriente política, este debate ¿no? sobre, la, sobre el asunto del BRICS? Porque está presente, eh, está presente acá, en, eh, obviamente acá en Palestina, pero también está presente en Ucrania y en los conflictos que se están desarrollando. Son muchas cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría responder a, a una cosa que has dicho más, más, uh, un poco antes, que es, que es esta cuestión de, de, de Hamas, de cuál es la solución para Palestina y todo esto, ¿no? Eh, por, por decirlo telegráficamente, mira, eh, Hamas es una organización burguesa y religiosa. Nosotros somos comunistas, no tenemos nada en común con, con sí. la estrategia política ni, 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 ni la ideología de jamás, de ¿no? Sí. Pero, pero aquí de lo que estamos hablando es de otra cosa, ¿no? Cuando los imperialistas dicen que Israel tiene el derecho de defenderse, lo que nosotros tenemos que preguntar, bueno, pero y, y, y los palestinos tienen derecho de defenderse y los libaneses tienen derecho de defenderse, y, y cuando Rusia entra en Ucrania es una invasión y cuando Israel entra en el Líbano es una incursión limitada, entonces eh, es un poco la hipocresía ¿no? del, del orden eh, mundial. Nosotros estamos totalmente de favor del lado de los oprimidos contra los opresores, y en este caso los oprimidos son los palestinos, no, no de ahora, sino de hace 70 años o más. Y, y los libaneses son ahora los agredidos, ¿no? no de ahora también, sino que esta es la cuarta invasión de, de Israel, ¿no? En eso, en eso no tenemos ninguna, ninguna, ninguna objeción, ninguna diferencia, no estamos claros en este punto. Ahora bien, también, también decir, como, como tú señalabas antes, que nosotros no estamos a favor de, de una solución de dos estados, no, 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 no porque... No, no por una cuestión de principios ni nada, sino porque simplemente que se ha demostrado totalmente un fracaso total. ¿no? De, dentro de, del capitalismo, el único Estado que se les ha ofrecido a los, a los palestinos es un Estado que no es viable para nada, ¿no? que es como un, un Estado Esclavitud. Un, un subcontratist, subcontratista de, de, de Israel. ¿no? Eh, entonces eso no es la autodeterminación ni, ni nada que se le parezca. ¿no? Nosotros lo que sí decimos de todas formas es que la lucha palestina es muy difícil que se resuelva dentro de lo que es el territorio histórico de, de Palestina. ¿no? Nosotros pensamos que obviamente pues los palestinos siguen resistiendo ¿no? como es su, su derecho y su deber y, 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 su, y es bastante loable que lo, que lo hagan después de tanto tiempo, que hay que dividir a la sociedad israelí en líneas de clase, algo que no es nada sencillo, pero que es posible y es necesario, porque si no, ¿cómo, vamos, cómo vas a destruir a Israel? simplemente con medios militares es bastante complicado no bastante difícil. Y, y segundo que nosotros pensamos que la solución del problema de la opresión de los palestinos pasa por una revolución en todo oriente medio porque, Palesti porque la opresión de los palestinos no podría seguir. Eh, de no ser también con la, de la, por la colaboración de los regímenes árabes, no, régimen de Egipto, régimen de Jordania particularmente, régimen de Arabia Saudita eh, y otros de la región, no, régimen de, de Turquía y demás que hablan, no, de, de los derechos de los palestinos y todo esto, pero que en realidad están sí, del sí, lado es. del imperialismo de Estados Unidos y apoyan directa. Entonces, una revolución obrera popular en, en Jordania o en Egipto, donde la situación económica está bastante complicada, ¿no? Y donde la gente siente muy directamente la opresión de los palestinos, eso podría llevar a, de, a, llevar a, a, una, a cambiar la correlación de fuerzas en, en la región que hiciera más fácil la derrota del Estado sionista de Israel, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el BRICS. No. Entonces, esa, esa es la otra la otra cosa donde vamos, ¿no? Estamos en una situación particular de, de la situación internacional en la que hay un debilitamiento relativo de Estados Unidos, e insisto, relativo, porque Estados Unidos sigue siendo la potencia imperialista más, más poderosa del mundo, ¿no? De hecho, sí. gasto militar de Estados Unidos es igual, no es superior al de las 10 potencias que le siguen en, en términos de gasto sí. militar. Esa es la auténtica relación, ¿no? Pero Estados Unidos ya no puede hacer algunas cosas que antes sí podía hacer. Tuvo que salir de Afganistán derrotado, eh, está perdiendo la guerra en, en Ucrania, no puede dominar el Oriente Medio como sí lo hacía antes, y hay otras potencias, particularmente China, que han surgido en la arena mundial que le, le desafían, ¿no? En cuanto al control de mercados zonas de influencia, de terrenos de inversión, campos de inversión, etcétera, ¿no? Eh, eso es un hecho, pero ese hecho es progresista desde el punto de vista de la clase trabajadora, no. Eh, es un hecho que hay que reconocer y hay que, y hay que ver cómo lo analizamos, ¿no? Pero, vamos, eh, China es una potencia capitalista, imperialista. Eh, por ejemplo, tú le preguntas a la gente de Sri Lanka, ¿no?, que está, un país que está totalmente endeudado, está endeudado con el FMI y también con China, ¿no? Eh, el puerto de Colombo, lo construyeron los chinos con un préstamo que prestaron a los ceilaneses a los y ahora se lo deben, ¿no? Entonces, la, la deuda, el principal acreedor del mundo ya no es Estados Unidos o el Fondo Monetario, sino es China ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, esa es una relación imperialista, de dominación imperialista. Claro, China hasta el momento no utiliza fuerzas militares eh, ni invade países, no muchos, ¿no? sino más que en, en los países de su entorno más inmediato. Pero es, eso simplemente porque es una potencia imperialista joven, recién llegada a la escena, que utiliza su principal fuerza, que es la fuerza económica. ¿no? Pero la relación que establece es una relación de, de dominación, ¿no? de dominación imperialista. En, el, en Perú, los chinos están construyendo el, un puerto de contenedores, que creo que se llama, en un sitio que se llama Chancay va a ser un puerto enorme que, que, que va a vincular toda la economía de esa región con la economía con la economía china en relaciones de dominación imperialista no Ecuador tiene una deuda externa enorme con, con China no uh -huh. y, y bueno ustedes están en Chile donde hay inversiones importantes de, de China en relación a, a los minerales no ¿Y Entonces, la energía? eso es algo Ajá. eso es algo progresista no Sí, simplemente significa que hay, que hay una, una lucha entre varias potencias imperialistas y, y siempre que ha habido un rea, reajuste de, de la fuerza relativa de diferentes potencias imperialistas, eso termina en, qué? en conflictos, conflictos y guerras. ¿Y quién, quién pone los muertos? La clase obrera. Eh, en Ucrania, en Oriente Medio, en el Congo, uh -huh. en Sudán, en todas partes. ¿no? Eso, no, eso no tiene nada de progresista. En realidad, lo que nosotros queremos no es un mundo multipolar donde varias potencias imperialistas se peleen por el control lo que nosotros queremos es un mundo sin imperialismo no en el que la clase obrera de todo el mundo utilice los recursos que tenemos para satisfacer las necesidades de todos no eh, entonces eso no, no, no nosotros no estamos de acuerdo con esa idea reconocemos que hay un reajuste de la, del poderío relativo de las diferentes potencias imperialistas pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que aliar con uno u otro de los dos bandos reaccionarios imperialistas, eh, porque, porque los imperialistas chinos, ¿qué intereses tienen? Intereses de la clase dominante china, no de los grandes multimillonarios chinos, tan vinculados al, al Estado y que están sacando beneficios enormes de su poderío económico. ¿no? Eh, no te sí, sí, no, tenía dudas con respecto a lo que usted. Eh, ¿Cómo.? cómo tratar al, al, a la clase trabajadora de Israel. Eh, porque claro, desde un punto de vista de su ubicación dentro del proceso productivo, según me ha explicado el licenciado, yo la verdad es que me he tenido que dedicar bastante a leer los libros que él me manda, porque no, no, no tenía mucha idea, eh, serían clase trabajadora, pero desde un punto de vista de la propia existencia de Israel, serían, eh, en el menor de los casos, fuerza invasora. Porque además, eh, en muchos de esos casos, son, los israelíes tienen eh, preparación eh, militar también. Y quienes eh, trabajan y aceptan esa, eh, trabajar para el invasor, podrían perfectamente ser equiparados a los Yanaconas en Sudamérica, que se pusieron al servicio del conquistador, del invasor español. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que pesa más para, para ti, Jorge, también, el licenciado, ya que hablaba de la clase trabajadora en Israel? ¿Qué, qué pesa más para usted? Yo, tengo la, yo, yo me la juego, a mí me suenan más invasores que, que aliados, como ustedes le llaman, de la clase trabajadora. No, yo yo no, no diría que son aliados de la clase trabajadora, ¿no? sino que objetivamente son trabajadores. ¿no? Y, 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 o sea, la, la idea es que Israel... Aparte de ser un estado sionista teocrático, ¿no? Que se creó allí sobre la base de la opresión y la desposesión de los palestinos, es una sociedad capitalista, ¿no? Donde existen una clase dominante capitalista, principalmente del sector eh, de la tecnología avanzada, por ejemplo, donde son bastante fuertes, y una clase trabajadora que tiene que vender su fuerza de trabajo y que es explotada también. ¿Eso quiere decir que automáticamente esa clase trabajadora sea sea consciente de su explotación ni de sus intereses de, de clase, ¿no? Eso no, no, no tiene nada que ver. La conciencia o, o la ideología que puede ser dominante en Israel es la ideología de la clase dominante. Ahora bien, lo, lo que yo estaba planteando es que, que cómo se puede derrotar el Estado de Israel. Y, y yo digo que la única forma de derrotarlo es dividirlo en líneas de clase. ¿no? Si, si, si la población de Israel piensa que tiene un enemigo externo que es un enemigo además fundamentalista islámico que lo que quiere es asesinar a todos los judíos que viven en Israel, eso va a hacer que sea mucho más fácil que la clase dominante de Israel diga tenemos que unirnos todos contra el enemigo externo y esto justifica todo lo demás. ¿no? Mientras que ahora se abre incluso un poco la, la puerta a la posibilidad de explicar que los judíos en Israel nunca van a poder vivir en paz mientras que eh, exista la opresión de los palestinos. Y eso, y eso es, es un argumento bastante fuerte, ¿no? que, que puede empezar a quebrar la unidad del Estado de, de Israel. Eso, eso es, ¿no? no no es que tengamos una visión idealizada de, 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 de la clase obrera de Israel, pero, pero sí pensamos que existe y que eso no quiere decir que los palestinos tengan que esperar a que la clase obrera de Israel se haga consciente de sus auténticos intereses para, 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 para liberarse. No, no, los palestinos no. tienen que luchar por su propia liberación. Yo suscribo totalmente lo que dijo Jorge y quería añadir algo más a esta peregrina idea de Reisenberg, que la verdad que no, no, no sé cómo ha, se ha atrevido a, a, a plantearlo, pero quisiera decir una sola cosa. Si, si fuera el criterio ideológico para definir la existencia de la clase obrera, entonces la clase obrera no existe en el mundo, porque en todo el mundo la clase obrera está dominada por concepciones burguesas, políticamente hablando. Entonces, con ese criterio no se podría intervenir en Chile, porque la clase obrera chilena es burguesa y proimperialista en cuanto a las políticas, a las líneas políticas que dominan en su seno. Lo mismo se podría decir de la clase trabajadora norteamericana, inglesa, europea, etcétera, ¿no? El predominio sionista que hay sobre la clase obrera eh, de Israel, lo único que plantea, lo único que significa, digamos, es plantear una tarea política a los revolucionarios en, en dicho país, porque una cosa es que el Estado de Israel sea una fuerza criminal de ocupación genocida y otra cosa muy distinta es que no exista y existe, existe como formación social existe como aparato estatal y existe como una eh, como una fuerza social eso no se puede no se puede desconocer es lo mismo que podría plantearse por ejemplo para hacer otro paralelo con respecto a todos los estados que existen actualmente en América todos fueron inicialmente una fuerza de ocupación enclaves imperialistas españoles en el caso de América Latina pero eso no permite desconocer que actualmente los estados existen eh, con independencia de que esos estados sirvan a los intereses del imperialismo, con independencia de que la tarea de emancipadora, por ejemplo, en América Latina, es una, una sola república eh, obrera eh, socialista de toda América Latina, que es una tarea también que se plantea eh, para la revolución árabe ¿no? y para los países atrasados en general. Entonces, yo creo que eh, eh, la comprensión de este fenómeno, porque, eh, y aquí quiero entrar un poco en polémica con muchos grupos y muchos que están en la lista de misma plataforma en YouTube que ven el conflicto eh, del Líbano y se pone a analizar o el conflicto en Palestina y se pone a analizar el tipo de tanques, el tipo de drones, el tipo de explosivos. Sí, es interesante comprender eso. eso. Eso permite, por ejemplo, el hecho de que actualmente la guerra es una guerra de misiles fundamentalmente, ¿no? Entonces hay mucha teoría respecto a eso, pero eso es un problema político, porque para entrar con infantería tengo que tener espaldas políticas para poder ingresar a algún lado. Tiene que tiene que haber moral suficiente para querer morir bajo la bandera de Israel. Y da la impresión de que las fuerzas de defensa israelí, el, 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 la fuerza de ocupación sionista, no están en condiciones de desarrollar esa tarea. Y es por eso que se expresa esto por la vida, por ejemplo, de esta guerra de misiles, ¿no? que aparece como la, la guerra eh, de nuevo tipo. Eso, esa es la única observación que quería hacer. Jorge. Antes que intervenga, Jorge, porque a ver si lo toca, desde mi punto de vista, eh, las sociedades se, se dividen entre, como usted me lo explicaba, entre clases dominantes y clases dominadas. A diferencia del trabajador en Chile, por ejemplo, la clase trabajadora en Israel es una clase dominante que ejerce un dominio sobre una clase menor que es la clase de los trabajadores y la población árabe e inclusive apoya el, eh, un régimen en el cual esos mismos eh, trabajadores no tienen igualdad eh, frente a la población. Entonces a mí me parece que no, no están dentro del el campo los oprimidos, sino de los opresores yo diría que sí que sí y que no es decir que sí que, que la clase obrera de israel la clase, particularmente los, los judíos no porque la clase obrera de israel también se compone de un 20% de, de árabes que viven dentro de las fronteras del, del actual estado de israel no pero la mayoría de los, de los trabajadores judíos en Israel apoyan el sionismo, no, no hay ninguna duda. Todas las encuestas de opinión lo demuestran, sus votaciones, pero eso no quiere decir que sus intereses objetivos sean esos, ¿no? Ni, ni quiere decir que ellos necesariamente se beneficien de la, de la opresión de los, de los palestinos, ¿no? O sea, se benefician por la seguridad social que está basada sobre la explotación y la dominación de otro pueblo, eh, por los colegios que tienen... Si te fijas en una cosa, eh, en realidad, por ejemplo, eh, hay una, hay una, alguna gente dice que el Estado de Israel es un Estado de apartheid, ¿no? Y, y yo diría que sí y que no. Es un estado de apartheid porque establece una, una discriminación legal eh, respecto de los ciudadanos árabes, tanto los de dentro de Israel como de los territorios ocupados, ¿no? Digamos técnicamente. Pero es diferente de Sudáfrica, porque en Sudáfrica eh, la clase dominante de Sudáfrica, que era blanca, anglófona y, y ¿cómo se llama? Afrikaner, ¿no? se basaba sus beneficios en la explotación de la, de la mano de obra negra que era en su gran mayoría mano de obra negra no 90 95 de la población. en el caso de israel es un poco diferente porque el proyecto de la clase obrera de la clase dominante sionista es no, no es la de explotar a los trabajadores palestinos sino la de sustituir a los trabajadores palestinos con trabajadores judíos sionistas eh, y de hecho eso ha sido lo que ha sucedido en, en el periodo reciente, ¿no? Un, un cierre cada vez más de la frontera con, con los territorios ocupados e, e incluso la sustitución de trabajadores que antes eran palestinos por trabajadores migrantes de otras partes, ¿no? Tailandeses, de la India, etcétera, etcétera, ¿no? La, la, composi la composición social e e y de económica del Estado de Israel es un poco diferente en ese sentido, ¿no? Entonces... Eh, y yo creo que también lo que pasó el 7 de octubre es que ese ataque tan fuerte, ¿no? Fue eh, un shock, ¿no? Fue un shock que rompió la idea que Netanyahu había cultivado de que la fuerza militar, la inteligencia, los servicios secretos, la represión de los palestinos garantizaba la seguridad de la población judía de Israel. A ahí se vio que eso ya no era así, ¿no? Y, y yo creo que eso es uno de los motivos por, por los que la respuesta fue tan brutal, ¿no? Como para decir, no, bueno, ustedes ya no se levantan nunca más, nosotros vamos a reafirmar nuestro derecho de. de, de vamos a, a restablecer la seguridad de los ciudadanos de Israel. Pero ni siquiera después de un año han, han logrado eso, ¿no? Desde un punto de vista ideológico, de recomponer esa idea. Entonces, yo creo que en ese sentido Israel ahora es eh, más débil que era antes, y, y la posibilidad, por ejemplo, en 2000. 11, 2012, ¿no? después de la primavera árabe, hubo un movimiento enorme dentro de Israel, eh, movimiento social, de justicia social, que implicaba a árabes y judíos, ¿no? porque el sistema de seguridad social, de pensiones, de derechos sindicales y todo, que se había construido en Israel durante muchos años, en los últimos 20 o 30 años, con la crisis capitalista general, también ha sido erosionado. ¿no? Y eso llevó al inicio de la, de la lucha de clases dentro de Israel. Claro, la, la clase dominante de Israel no le interesa eso para nada, ¿no? Y, él, y ellos siempre intentan desviar la atención de la lucha de clases hacia el supuesto enemigo externo, es decir, la cuestión nacional, ¿no? Aquí los judíos contra los contra los árabes, eh, contra los musulmanes, etcétera, ¿no? eh, y, y el deber de todos aquellos que queremos ver el fin del Estado reaccionario de Israel es justamente de agudizar todas las contradicciones internas que sí existen y que en algunos casos son más agudas, en otros casos son menos agudas, ¿no? Por ejemplo, en el año 82, 1982, cuando la invasión israelí del Líbano y las matanzas de Sabra y Chatila, hubo un movimiento enorme dentro de Israel que se llamaba Paz Ahora, en manifestaciones grandes de 250.000 personas, que era mucho en aquella época, eh, exigiendo el fin de la, de la guerra, ¿no? Eso es algo positivo, ¿no? Eh, que por lo menos abre la ventana a un debate sobre qué, cuál es el futuro de, de eso, ¿no? y que abre la ventana a la lucha de clases. Eso no es para nada fácil, ¿no? porque, porque la cosa, o sea la dominación de la ideología sionista sobre la población de Israel es muy fuerte, ¿no? Pero no hay otra solución. Al, al trabajador israelí es un solo estado. Nosotros lo que le ofreceríamos al, al trabajador israelí es, un sí, un, un solo estado, bueno, o una federación socialista de Oriente Medio en el que todos los pueblos, pues, los judíos que viven allí... Porque fíjate también que la mayoría de los judíos que viven en Israel no son de ninguna otra parte, ¿no? Ellos han nacido allí, o, o sea, el Estado de Israel tiene ya 70 años, ¿no? Eh, esta gente ha nacido, nacido allí, ¿no? ¿no? es que se pueda decir, no, vuélvanse a los países de, lo, de donde vinieron, porque no vinieron de ningún país. Hay, hay un sector que sí, ¿no? 100.000, 200, 300.000 colonos que han venido de Estados Unidos, que son los sectores más reaccionarios, son fascistas, ¿no? Realmente, eh, pero la mayoría han Entonces, una federación socialista de Oriente Medio ofrecería a todos los pueblos de la región. Posibilidad de vivir de vivir en paz, de desarrollarse económicamente y mantener su cultura, su lengua, sus tradiciones, etcétera, etcétera, en paz con, con todos los demás, sin oprimir ninguno a, a ningún otro, ¿no? Y eso se aplica también, por ejemplo, al Líbano, que es un país totalmente artificial creado por el imperialismo francés, ¿no? Y, y el tratado de Sykes-Picot, que, que se dividió artificialmente de Siria, un país en donde, donde el presidente tiene que ser. No me acuerdo exactamente, ¿no? Pero el presidente tiene que ser Maronita. El, el, el presidente del parlamento tiene que ser chiita, y el presidente del país tiene el primer ministro tiene que ser de otra religión, o sea, un, un montaje total que, es, que lo único que significa es que el imperialismo sigue dominando ese país, ¿no? País, ¿no? Con, con la política del divide y vencerás todas esas fronteras artificiales que se crearon eh, y, y todos esos diferentes grupos nacionales étnicos y religiosos que, es, que fueron eh, cuyos derechos han sido violados todo este tiempo, ¿no? Los coptos en, en Egipto los, los drusos, los maronitas los, 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 los sirios los sirios cristianos, eh, los sunitas, los chiitas, etcétera, ¿no? Todos estos eh, diferentes pueblos, denominaciones religiosas y demás podrían vivir en paz con los recursos enormes que tiene la región, pero, pero eso no es posible mientras siga existiendo el capitalismo, mientras siga existiendo el Estado de, sionista de Israel reaccionario, y mientras que siga existiendo el imperialismo, metiendo sus, sus largas pezuñas en la zona, enfrentando a unos con, con otros y provocando guerras y, y millones de muertos, ¿no? Uh... Nosotros por eh, inclemencia de la producción debemos ir cerrando, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que nos, que nos han quedado en el tintero. Y de alguna manera hay una idea que ha tensionado todo este programa, en que hemos analizado la cuestión de la guerra, la, el carácter de clase de la guerra, que es una cuestión sumamente importante y que está totalmente ausente de la discusión política internacional sobre este tema, ¿no? O sea, esto que estamos hablando ahora se discute muy poco y no se discute intencionadamente. Hay un debate que nos llegó a través de un eh, coterráneo, de un paisano de Jorge, no sé si lo conoce, si lo ha visto de algún lado, Armesilla, ¿le suena ese nombre, Jorge Martín? Bueno, Alvesilla sostiene que la. o algo así, es lo que yo puedo entender, porque ese hombre cuesta, cuesta entenderle, de que nunca hubo ocupación imperialista de América por parte del Imperio Español. Él aparece como un negador de lo que él llama la leyenda negra, y se ha trabado un debate político bastante interesante sobre ese tema, eh, y que tiene que ver a su turno, porque esto me parece que fue planteado así, Risenberg, en relación con la, con la cuestión mexicana, ¿no? Si me puedes ayudar. Claro, un poco porque más. México a la asunción de, de, de la chainbound ¿no? decidió que antes de que siquiera se le apareciera el rey de España, antes que eso tenía que pedir perdón. Entonces... Armesilla salió al ruego que Armesilla defiende todo lo que sea España, Armesilla sí. está contra los movimientos independentistas catalanes, es además un admirador de Stalin y la política de, de nacionalidades que le dio tan buen resultado como la guerra que tienen de Ucrania ahora último. Exactamente. Eh, entonces Armesilla más encima plantea, y hay un escritor argentino también que se le une, en que nosotros tendríamos que agradecerle a España, eh, que se hayan ido a meter por esos lados para que no, porque nos construyeron carreteras, hospitales. Sí. Inicia. O sea, Ar Armesilla es un charlatán, ¿no? Yo, yo lo que no sé es cómo ha llegado a tener tanta prominencia, sobre todo en, digamos, en las redes sociales y así, ¿no? tipo e e e es un charlatán, ¿no? Que, que se cubre con un lenguaje, digamos, pseudo marxista para justificar una postura que es realmente una postura supremacista del imperialismo español, ¿no? O sea, la, la, la clase dominante española... Que es una clase dominante imperialista, aunque un aunque imperialismo menor ¿no? en relación a Estados Unidos y otros, pero tiene intereses en América Latina, ¿no? De, de, de las multinacionales españolas, Banco Bilbao, Vizcaya, eh, La Telefónica, eh, Repsol, IPF, etcétera, ¿no? Son, son empresas imperialistas españolas que tienen intereses muy importantes en toda América Latina, ¿no? Eh, y ellos basan su, la ideología del nacionalismo imperialista español es justamente toda esta cosa de la conquista y demás no del carácter de la hispanidad no del carácter benévolo de, de, la, de la del descubrimiento de América y todas estas, eh, todas estas cosas Y ¿no? eh, eh, entonces eh, bueno Nosotros hemos escrito un artículo bastante largo al respecto que, que no era una respuesta armesilla, sino sino un artículo que se llama Sangre y oro, la conquista española de América, que analizamos todo esto, tratamos de analizar todo esto desde el punto de vista marxista materialista, ¿no? La postura de, de Armesilla no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y la postura del gobierno mexicano es una postura que ni siquiera es particularmente revolucionaria, sino simplemente es una postura digna, ¿no? Este López Obrador escribió una carta privada al rey de España. Eh, sugiriéndole que sería una buena idea que pidieran perdón por, por, la, por las matanzas de la conquista de la expoliación de los recursos naturales de américa latina no y el rey de españa en lugar de decir bueno pues vamos a hacer un gesto eh, decidió publicar la carta públicamente y enojarse públicamente y criticar a lópez obrador y todo esto y ahora cuando viene el momento de la juramentación de la nueva presidenta mexicana sheinbaum entonces ellos han dicho que no quieren en esas condiciones no quieren invitar al rey de España que, que les ha ofendido diplomáticamente, ¿no? Y entonces en España se monta un gran escándalo, un gran escándalo, ¿no? Para defender el rey de España, o sea, un, una institución totalmente caduca, medieval, corrupta, ¿no? El rey de España que además eh, la monarquía la restauró Franco, el dictador fue el que restauró a la monarquía, ¿no? la monarquía fue abolida por la República en el año 31 y cuando Franco llegó al poder ni siquiera la restauró, ¿no? Solamente cuando él ya veía que iba a morir, dijo voy a dejar aquí un heredero que era el rey Juan Carlos, ¿no? El padre del actual Felipe VI. Eh, el, rey, el rey Juan Carlos juró los principios del movimiento nacional fascista de, de, de Franco para poder ser... O sea, ese, ese rey es el que tenemos que, que defender su honor, ¿no? Que ha sido mancillado por por estos súbditos coloniales, ¿no? Que se atreven a, a protestar. Esa, esa es la, la idea, ¿no? Y que alguien que se llama marxista, ¿no? Como Armesilla, venga a defender eso es un escándalo, es un escándalo total, ¿no? Un escándalo total que, que no tiene ni pies ni, ni pies ni cabeza, ¿no? Sí, seguramente es necesario que haya que salirle al paso a Armesilla porque creo que es un, un espacio y un área en que se está perdiendo de entrar en esa polémica. Ojalá que pudiéramos hacer un un programa especial para destruir las posiciones de Armesilla. Que sí, la Podríamos, verdad es, es, ¿podríamos me hacer me un, contra, un contra Armesilla. Contra Armesilla, derechamente. Contra armesilla, sí. Exactamente. Es necesario, es necesario. Bueno, Jorge, eh, a, a ver, nosotros eh, estamos ya, ya cerrando. De seguro se te han quedado muchas cosas en el tintero. ¿Cómo te gustaría.? dejar como colofón como cierra a mí me gustaría cerrar, cerrar con una cosa no hemos hablado de todo esto que está pasando en oriente de medio hemos establecido cuál debe ser la postura de, de los comunistas revolucionarios pero también la postura digamos de los demócratas consecuentes no cualquiera que esté a, a favor de la justicia a nivel general. Eh, es esa no de estar del lado de los oprimidos eso no se puede conseguir en última instancia sin, sin luchar contra el capitalismo. ¿no? el capitalismo es el que está en el origen ¿no? la, la causa fundamental de todas estas guerras. y, y pero yo lo que terminaría diciendo es Mira, eh, yo, yo milito aquí en, en Gran Bretaña, ¿no? Nosotros tenemos aquí una organización que se llama Partido Comunista Revolucionario. La mejor manera que nosotros tenemos de apoyar la lucha del pueblo palestino, del pueblo libanés contra la agresión del pueblo palestino por su liberación nacional, la mejor forma no, no es solamente discutiendo qué tiene que pasar en Oriente Medio, ¿no? Sino enfrentándonos. A nuestra propia clase dominante. Como decía Lipneck, la Primera Guerra Mundial, el enemigo principal de la clase obrera está en casa. Porque este gobierno que tenemos aquí, ¿no? antes de Richie Sunak, conservador, y ahora de Starmer, supuestamente laborista, que es el gobierno que está recortando el subsidio para la calefacción de los ancianos en invierno, que está recortando el dinero de las universidades, no tiene ningún problema en encontrar miles de millones de libras esterlinas para la guerra en Ucrania, para, para seguir apoyando al Estado de Israel, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, las dos cosas están vinculadas, ¿no? La lucha contra el imperialismo es la lucha contra nuestra propia clase dominante. Si nosotros conseguimos tumbar o debilitar a este gobierno. Tendrá menos facilidades, será menos posible que, que siga apoyando a, a Israel, ¿no? Y es, es, esa es la lucha de clases internacional, la mejor forma de apoyar a los palestinos. No con peticiones a la ONU, ni, ni con pedidos de. de con, con pedidos amables, ¿no? sino con la lucha de clases. Incluyendo, yo diría, eh, que los trabajadores de Occidente tienen potencialmente. La capacidad de organizar un boicot del envío de armas a, a Israel, porque esas armas las fabrican trabajadores, eh, las transportan trabajadores, las meten en barcos trabajadores y sin el permiso de la clase trabajadora esas armas no llegan a Israel, ¿no? Y eso sería un golpe muy fuerte. Eso no, no es sencillo de organizar, pero ha habido algunos pequeños casos eh, anecdóticos o sintomáticos de que eso es posible, ¿no? Y, y en cualquier caso es necesario. Entonces, junto con un movimiento de masas de, op de, de oposición al imperialismo, tenemos que ver qué formas hay de desarrollar la acción directa de la clase trabajadora contra la maquinaria de, de guerra, que en este caso está apoyando a, a, al Estado reaccionario de, de Israel, ¿no? Bueno, eh, Jorge dijo el titular de este video, lucha de clases para aplastar Israel, ¿no? ese es el es. No, no, hay otra, no, hay, no hay otra salida aunque como ver, diríamos la única, guerra, la única guerra justa es la guerra de clases no también también sí. aunque aunque a Risenberg y a muchos otros les duela <laughs> la guerra de autodeterminación también en que se pelean contra el invasor es así uh -huh. bueno una última idea en cierre así como septiembre muy evocativo en nuestro país eh, fueron 51 años ¿no? de, de, del golpe de Estado y una serie de otros hechos de conmemoración, de aniversario y mil cosas, octubre también es muy evocativo en Chile, ¿no? Eh, el día de mañana se cumple 50, 50 años de la caída en combate de Miguel Enrique, el secretario general del movimiento de izquierda revolucionaria, un, una, una, un hecho insignia eh, de la resistencia en contra de la dictadura de Pinochet. Eh, el 7 de octubre solamente para seguir en, esta, en estas conmemoraciones, eh, la caída en combate también en, eh, en, en la localidad de La Higuera, en Bolivia cae Ernesto Chequibara eh, se cumplen cinco años también y vamos a hacer un programa Risenberg ya la producción me informó me mandaron los cartapacios, porque así le llamamos nosotros, con todo lo que, lo que tiene que hacerse para ese programa, de los cinco años del levantamiento popular en Chile etcétera, ¿no? Sí. Es, es, es el mes también de la revolución rusa son muchos los temas que vamos a, a seguir tratando. Creo que este programa ha tenido la virtud de reinstalar el debate político que habíamos dejado un poco de lado, Risenberg, que es sobre la cuestión internacional. Me parece que estos, estos temas eh, están íntimamente ligados del momento que son lucha de clase, del momento que eh, contribuyen a, al, al debate político, que es una necesidad urgente en Chile y en el mundo. Quiero dedicar también este programa como un señalamiento especial, ¿no? como una insignia especial, ya he usado la palabra, a la memoria de José René Barrientos Barner. Él era un músico, un estudiante universitario, fue fusilado en el complejo militar de Yancahue, el sur de Valdivia, fue fusilado junto a Fernando Krause y otros compañeros también del movimiento de izquierda revolucionaria y sus restos hasta el día de hoy no han sido entregados por el Estado chileno, y los familiares y quienes eh, somos sus amigos nos tenemos que conformar con una con un, con un símbolo que es donde él debería en definitiva encontrarse, una tumba vacía y esa tumba vacía eh, que sirva también como bandera eh, de la lucha por la que entregó su vida a Barrientos... y por la que eh, esperamos nosotros también entregar la nuestra. Eh, bueno, encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio risenberg quiero subrayarlo muy bien, especialmente ha aprendido el talante de este programa. Pongo eh, fin a las de este importante programa, no sin antes invitar a quienes nos han visto... a que se suscriban al canal, a que reventen el botón de like... A que comenten lo posible, elogiosamente eh, respecto de lo que, lo que se ha dicho acá, especialmente respecto de nuestros invitados, invitamos a todas a las calcetineras y calcetineros también de este programa a expresarse en ese sentido, y a los que son nuestros enemigos como dice siempre todo días que lo hagan con la debida altura de miras, en el entendido que las cosas que se han dicho acá no son verdades reveladas, sino que son el insumo necesario del debate político en la izquierda de los trabajadores, de los cuales Mate al Rey aspira a conformarse como una rica Muchas gracias eh, por Martín y por supuesto muchas gracias también Sergio Rizemer como dice Terminator hasta la vista